ninguno se queda atrás. Con esta premisa, las fuerzas militares le informaron al país que seguirán en la búsqueda de Wilson, el único perrito que se extravió en medio de la ardua tarea de buscar a los cuatro pequeños hermanos que permanecieron en la selva por 40 días. Como lo he dicho, la misión termina hasta que el último de nuestros comandos regrese. Y ese es nuestro comando Wilson, el perro que se nos extravió. En dos oportunidades lo encontraron, algo que lo inquietaba y se escapó. Carlos Villegas, miembro de la Defensa Civil y uno de los hombres a cargo de Wilson durante la búsqueda en la selva de los niños, contó que el 8 de junio lo vieron en la selva. Lo que hicimos nosotros fue llamar, pues reportar, para ver si podrían mandar al guía para que entrara pues a la selva, a ver si él podía capturar el perrito. Ya sabiendo el punto pues donde se había visto el perro, sí, Wilson daba indicios, él nos miraba y nos quería como decir algo, pero salía, volvía y se iba para, se metía entre la selva. El ejército fue claro, la búsqueda no ha finalizado y continuarán ahora con la operación para encontrar a Wilson.